Estamos en Bonitas Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonitas Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iBox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una Milla, yo soy Rodrigo Tero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Tero en Guainabo, Puerto Rico, para el mundo entero, hoy es viernes 17 de febrero del año 2023, son las 6 y 4 de la tarde, hay calle hay vacilones, eh, fin de semana, ya las fiestas se acabaron, o sea que las semanas ya tienen esa pesadez de que son semanas de trabajo de verdad. Así es que estos fines de semana valen más. Bueno, por lo menos se disfrutan. Aunque uno no haga nada, se queda tranquilo, tranquila, viendo series, cocinando alguito, eh, compartiendo con sus amistades y familia y uno lo aprecia mucho. Así es que si van a hacer algo este fin de semana, que disfruten mucho juicio. Por ahí está William Ramírez, saludos de San Sebastián. Eh, saludos, Tomate. Estoy colorado, sí, yo sufro de eso. Eh, me, es así, pues, la cosa es así, me pongo colorado. Pero nada, homie, gracias por eso, por, por la observación. Pero sí, sí, me pongo colorado. A veces estoy más que otros días, pero esas cosas, pues, pasan. Son condiciones que uno tiene. Bueno. Vamos a seguir para adelante. Hoy vamos a hablar de la Liga de Voleibol Superior Femenino. Ayer hubo fiesta o intentaron hacer fiesta en, en Cagua. Las changas tenían otro plan. Eh, la fiesta empezó empezó bien, pero no necesariamente acabó bien. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar también del Baloncesto Superior Nacional. Aparente, eh, aparente no. Hubo un acuerdo entre la liga. Y la asociación de jugadores para. En torno al jugador franquicia y algunos puntos más. Vamos a discutir de qué se trata todo eso. También vamos a hablar de la NBA. Vamos a hablar de Michael Jordan porque hoy cumpleaños. Y hoy me pongo las botas. Hoy nos ponemos las botas todos aquellos que somos fanáticos de Jordan. Pues. Digo, no es que se hace, yo lo hago todos los años, el 17 de febrero realmente cumple mi mejor amigo Héctor y estoy más concentrado en, en ese cumpleaños en el de Jordan, pero este es el año número 60 de Michael Jordan y quiero aprovechar el momento y dar algunos datos. Algunos datos. También vamos a mencionar el juego de estrella de la NBA. Vamos a acabar hablando del béisbol AA, que hoy hay juegos por. Mire, usted levanta una piedra y hay un juego a Usted. Así la cortina, hay juego de doble A. Eso es hoy, si es que pongo eso en la nevera. Vamos para adelante entonces con todo y este eh, banquete deportivo. Alexa Paola está por ahí. Fue ayer, Alexa fue ayer para la Roger Mendoza a ver el juego. Me deja saber. Y los que estuvieron ayer, David Velázquez también, que es fanático seguidor de las criollas, me dicen si fueron allá a la Roger Mendoza a ver el jueguito de ayer. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Las criollas de Cagua tenían ayer su inauguración en el Coliseo Roger Mendoza allá en el Valle del Turao. Lamentablemente la fiesta no le fue tan bien porque perdieron contra las changas de Naranjito en cuatro parciales. 25-21. Eh, ah, Alexa Paola está enferma. Espero que, que se recupere pronto para que se pueda ir a apoyar a las criollas que necesitan... Todo el apoyo del mundo, Alexa. Seriamente que se recupere pronto. Este, cuatro parciales. Las Chancas derrotaron a las criollas. 25-21, 14-25, 25-20, 25-19. Eh, Naranjito con esta victoria. Empata con Santurce en la primera posición con nueve puntos acumulados. Caguas cae entonces a una victoria y dos derrotas, pero tiene dos jueguitos más este fin de semana. Eh, las líderes en este juego de ayer. Las líderes fueron Taylor Samboth por Naranjito con 13 puntos, 3 en bloqueo. Andrea Rangel con 12 puntos. Y Lindsay Van der Weight con 10 puntos. Por el equipo de Cagua. Kayla Cafe con 17 puntos. Stephanie Fefa Enright con 13. Eh, Cash Williams con 12. Y Alba Hernández con 9. Esas son las líderes del juego, del juego de ayer. Ok. ¿Es momento de las criollas apretar el botón del pánico? Claro que no. Claro que no. Estamos empezando la temporada. Eh, pero no veo la luz con este equipo, Rodrigo. Mira, yo realmente no tenemos suficientes juegos en la temporada para juzgar al equipo de Cagua. En este juego de ayer tampoco. Me pareció ver eh, algo que me indicara cuán buenas o cuán malas pueden ser. Yo insisto que donde está... Chara Venega... Y donde está... Fefa Enright... El equipo tiene... Siempre va a tener potencial... Además de otras jugadoras... Pero en particular... Esas dos jugadoras... Usted las tiene en ese equipo... Usted tiene suficiente... Usted tiene herramientas para competir... Vamos a ponerlo de esa manera... Eh, sí, pero uno es contra Santurce... No hay break... Bueno... Gracias por eso... Gracias por eso... No se duerman con Ponce... Les estaba diciendo... A mí, ah... Que han perdido cuatro juegos... Pero... No... No se pueden confiar con el equipo de Ponce. El equipo de Ponce lo que puede hacer siempre es mejorar. Empeorar lo dudo mucho. Mejorar. Eh, y lo peor que uno puede hacer es subestimar a, a, a un equipo por lo que pasó en los últimos juegos. Usted puede tener una idea de lo que puede esperar, pero no necesariamente esa es la realidad con la que usted se va a encontrar. Pero es el momento de apretar el botón del pánico de Kick de Cagua. No, absolutamente no. Esto es cuestión de ver qué es lo que hay. Eh, en los próximos juegos hacer los ajustes miren qué interesante en este juego de hoy el segundo parcial lo ganó Caguas 25 a 14 eso es una planadora eso es una rica salsa pero cae los próximos dos parciales y pierde el juego en cuatro parciales el, aquí el punto es que cuando usted lo ve del, desde desde el punto de vista de Caguas usted tiene un equipo que tiene el potencial Usted me puede argumentar a mí, ah, pero es que el equipo de Naranjito se cayó, fueron ellas las que perdieron ese segundo set. Bueno, claro, pero usted necesita tener las herramientas también para aprovechar esa caída, si ese fue el caso. No vi el juego, si ese fue el caso. Pero aquí hay que reconocer que el equipo de Caguas tiene el potencial de ganarle a un equipo como Naranjito 25 a 14 en un parcial. Claro, un juego de voleibol no es un parcial, son tres parciales que usted tiene que ganar. Mi punto es que si Caguas tuvo. El, eh, estuvo en la, la habilidad De ganar ese parcial de esa manera Aquí evidentemente Es una situación De, de, de terminar el juego de, de encontrar el juego Donde usted pueda repetir lo que hizo en el, en el set anterior Y el voleibol presenta Una particularidad Que las jugadoras rotan Cada, cierta, cada vez que cambia una posesión ¿Verdad? Así es que todas las jugadoras están haciendo o están viendo el juego en perspectivas distintas. Claro que hay suicheo. En ese momento un equipo se puede tardar algunos juegos en encontrar, eh, en encontrar su ritmo. Yo no creo que sea momento de apretar el botón del pánico en Cagua. Yo no creo que nadie eh, pueda decir eso en este momento. Ahora bien, hay que entonces tomar en serio el hecho de que no puedan cerrar los juegos. Eh, que no puedan darle continuidad a ese set que ganaron. Eso es lo que debemos observar con ese equipo de Cagua. Eh, por ahí, déjame ver. Déjame ver. Ponce es otra el, el, el Ponce libra la coca con nosotros. Vamos, <laughs> wow, hay que tener fe. Es que hay García. Espero que no. Le contesta a Alexa Paola. Alexa dice: Pero sí pienso que tienen que hacer ajustes. Si quieren llegar a las finales, no hay break. La, eso es otra. Qué bueno que trae ese punto, gracias Alexa. Las expectativas de Cagua siempre son las finales y hay años que, o sea, obviamente, la meta debe ser llegar a la final y ganar un campeonato. Pero usted tiene que tener un, usted tiene que tener los pies en la tierra y ser realista con los recursos que usted tiene. En el caso del equipo de Cagua, las expectativas siempre serán llegar a las finales. Por lo tanto, la percepción de los que están mirando afuera, si no es un equipo de Caguas dominante es que el equipo no está ejecutando. Hay que tener cuidado cuando, con, esa, con esas percepciones o, o con esa opinión. Eh, en el caso de Alexa Paola, Alexa conoce muy bien a las criollas, las sí hace años, ¿verdad, Alexa? Eh, y no estoy diciendo que sea el caso de ella, pero este es el caso general. Ah, ¿qué le pasa a Cagua? Lo que ha ganado son tantos juegos. Bueno, pues los, los, años, los tiempos cambian. Y, y pues tienen que hacer los ajustes necesarios para ser competitiva. Vuelvo y repito: no es el momento de apretar el botón del pánico. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Tienen dos juegos más: uno con Ponce y uno con Santurce. Precisamente una, un, un, un calendario bastante conveniente para ver exactamente qué es lo que está presentando el equipo de Cagua. Va a jugar contra el peor equipo de la liga y contra el mejor equipo de la liga. Y ahí se puede ver el contraste un día después de otro de qué presenta el equipo de Cagua. Eh, si sí, después de este fin de semana, después de ese tercer juego el domingo de Cagua este fin de semana, podríamos tener una mejor eh, una mejor eh, una mejor idea de qué es lo que va a presentar ese equipo de Cagua y qué tipo de competencia van a tener. Cagua eh, debe coger por lo menos un punto en cada juego. Bueno, en, para, el, para, para, el, para el escalafón, o sea, para el ranking sí, para la tabla de posiciones, claro, acumular puntos siempre es positivo. Pero aquí estamos mirando un poquito más profundo que eso, queremos saber cuán competitivas son. Vuelvo pues, y repito, es porque pues, esa es la percepción, o sea, la expectativa es que Caguas tiene que ganar todo el tiempo. Esas cosas me pasan a mí con, con los equipos de Santurce siempre. O sea, eh, la expectativa de todo el mundo es que sean campeones y campeonas todos los años. Y yo con calma, no todo, no se puede ganar todos los años, hay que darle brega a los demás. Lo mismo con los Yankees, o sea, 28 eh, campeonatos, 27 campeonatos y coger suave. Con lo suave deje que otro gane y después nosotros ganamos de nuevo, ganamos 10 o 12 más, entonces pierde perdemos 2 o 3 y ganamos 4 o 5 más, ¿entiendes? Bueno, pues hoy Manatí visita a Corozal, dejemos ponerle aquí el calendario. Manatí visita a Corozal en el día de hoy, ahí lo tienen ahí, viernes 17. Manatí en Corozal, las Pinkins también tienen buen calendario de juegos este fin de semana, porque mañana Caguas en Ponce, como bien dijimos, y Corozal visita a Naranjito, eso debe ser un juegazo. Las changas que comparten el puntero de la liga con el equipo de Santurce reciben a Corozal, las campeonas nacionales que también andan invictas, pero han jugado menos juegos. El, no sé qué está pasando aquí, que está esto empezó a hablar, y ustedes me disculpan, ¿verdad? Pero la, la tecnología a veces habla. Bueno, eh, y entonces el sábado que me dije Carozal en Naranjito es un juegazo y el domingo Santurce en Cagua, eh, ahí eso puede ser un juegazo y Naranjito en Maratí. Por lo en la nevera que este fin de semana hay buena acción del voleibol superior femenino. Suerte a, todo la, a todos ustedes. Bueno, vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre las negociaciones que se están dando entre la Liga y la Junta de Apoderados, que componen la, 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 la Junta de Directores de la Liga, y la Asociación de Jugadores de Baloncesto de Puerto Rico, que preside el licenciado Ricardo Carrillo. Eh, parecía haber una. Una, eh, un acuerdo entre las partes hace dos semanas atrás. Y después nos dimos, nos enteramos por parte del licenciado Ricardo Carrillo que en cuestión o en, en relación a la cláusula del jugador franquicia, que vamos a explicarles ahora mismo. La liga tiene una, un, un entendimiento distinto al que tenía la Asociación de Jugadores y parecía haber un tranque. Bueno, hoy se anuncia que Parece que llegaron a un acuerdo en cuanto a eso y varios puntos más. Les voy a explicar de qué estamos hablando. Miren, el jugador franquicia es un jugador que un equipo puede reservar y decir, este es el jugador franquicia. En distintas ligas, en el alrededor del mundo, en distintas disciplinas, se ve esta situación del jugador franquicia o el jugador reservado y demás. todo un jugador que es... Tiene, el equipo tiene una especie de exclusividad con este jugador. Por lo tanto, no le permite a ese jugador buscar otras opciones fuera del equipo donde está. En el baloncesto superior nacional, la regla que había hasta este acuerdo es que un, un, un equipo puede reservar al jugador como jugador franquicia, después decir no lo quiero más y lo cambia, y ese otro equipo también lo puede reservar, y después lo cambian también y lo reservan de nuevo en el caso... Particular del canastero del jugador Alex Franklin despertó esta preocupación en los jugadores. ¿Por qué lo de Alex Franklin es, es importante? Porque Alex Franklin había sido reservado por un equipo como jugador franquicia, lo cambiaron y ese otro equipo lo reservó también, y después lo cambiaron y ese otro tercer equipo también lo reservó como franquicia. Y a todas estas, Alex Franklin no podía ir al mercado a buscar otras opciones, a mejorar su salario, mejor sus condiciones. Estaba básicamente amarrado a los equipos que estaban contratándolo. Eso ahora va a tener un límite de las veces que puede ocurrirle a un jugador. Y además de eso, el jugador va a ser compensado por haber sido reservado. Le explico. Eh, dos reservas por equipo. O sea, un equipo del baloncesto superior nacional puede hacer dos reservas de jugadores franquicia. Dos reservas por equipo nada más. Por un término de dos temporadas, usted no puede reservar, usted dueño de equipo, usted equipo no puede reservar a un jugador como jugador franquicia por más de dos temporadas. Si el jugador, ok, perdónenme, en el primer año de reserva, o sea, yo cojo a este jugador, lo reservo como jugador franquicia, inmediatamente ese primer año de reserva, el jugador recibe un bono de 10 mil dólares por encima de su salario. Si lo reservo por un segundo y último año, que yo puedo reservarlo, recibiría un bono de 12.500 dólares por encima de su salario. Ahora, si el jugador gana el tope salarial, que este año van a ser 45 mil dólares, recibiría el bono correspondiente más su salario. Y aquí es que viene una. Aquí es que viene. Lo que a mí me parece que era la controversia. Si el jugador no recibe el tope salarial, o una de las controversias, no la controversia, una de ellas. Si el jugador no recibe el tope salarial como su salario, recibirá entonces el mono correspondiente, sea 10.000, si es el primer año, sea 12.500 12, el segundo. Eh, y podrá entonces negociar su salario con el apoderado, que le aumente en el salario. Si el apoderado y el jugador no llegan a un acuerdo, el caso entonces pasará a una vista de arbitraje. ¿Por qué esto es importante? Porque al jugador entonces le, se le da la oportunidad de mejorar su condición salarial. Si ya si el jugador ya gana el tope salarial, pues el bono va por encima de ese tope salarial. Si el jugador no está jug eh, ganando el tope salarial, o sea que se está ganando, por ejemplo, 25 mil dólares va a recibir el bono, pero entonces puede ir a, a donde el apoderado gallo, este, eh, damos un aumento de salario y puede negociarlo. Y si no, negocio, si no llega a un acuerdo en cuanto a ese salario, pues entonces el jugador puede ir a una vista eh, de arbitraje y en esa vista se puede determinar si o, cuán, cuánto más se le puede pagar al jugador. Por lo tanto, le da herramienta al jugador a mejorar su condición salarial. Eh, así es que... Teniéndose en cuenta esa situación, ya se llegó al acuerdo. Hay otras cláusulas que son eh, particularmente importantes. Hay una cláusula nueva que se llama la cláusula de fidelidad. Esto quiere decir que si usted es un jugador o jugadora, bueno, jugador en este caso, que lleva tres temporadas consecutivas con un equipo, se le va a computar un aumento de 10% al salario básico que, que, que devenga el jugador. Si lleva cuatro temporadas con el mismo equipo, se le computará un 15% de aumento a ese salario básico. Y si lleva cinco temporadas, se le computará un 20% de aumento. Esto lo que quiere decir es que si el jugador eh, se, le está, eh, se le está premiando o se le está compensando, es la palabra correcta, por el tiempo que ha sido fiel a ese equipo, la fidelidad que ha habido entre el jugador y su franquicia. Le están compensando un 10% si lleva 3 años, un 15% si lleva 4, un 20% más del salario si lleva 5 años. Así es que en ese sentido los jugadores y la asociación están haciendo el trabajo de protegerlos. Hay otros puntos. La integración de la firma del representante de la asociación de jugadores al desembolso del fondo de garantía salarial. Ok, el fondo de la garantía salarial es un fondo que vela porque el, los jugadores reciban su paga si, en el, si hay un problema con los apoderados y, y la salud económica del equipo al que pertenecen. Por ejemplo, este año lo vimos con los capitanes de Arecibo y la situación con sus apoderados anteriores, que por el, el problema que tenían entre ellos, las cuentas que usaban estaban... Frisada, por lo tanto, el equipo alegadamente no podía hacer los pagos correspondientes porque no tenía acceso a ese, a ese dinero. Mientras tanto, los jugadores y el equipo técnico se quedaron sin cobrar, en lo que se resolvió el problema de buscar un apoderado nuevo, de que ese apoderado pusiera las cosas en orden y empezar entonces a saldar las deudas anteriores. Para evitar eso, ahora hay un fondo de garantía salarial que, si hay un problema, se le puede compensar a los jugadores que están siendo arrastrados por cualquier problema que su apoderado tenga con el equipo. En ese fondo, ahora se va a requerir que, la, que haya una firma, o sea, una supervisión de lo que se está haciendo de alguien, de un representante de la asociación de jugadores, o sea, de un representante de esos jugadores que están eh, en la liga. Eso es una de las situaciones que se acordó hoy. La eliminación de las sillas y mesas debajo de los canastos, eso es desde el punto de vista de seguridad de los jugadores, evitar que haya gente o mesas, sillas debajo de los canastos, cosa que los jugadores pues tengan contacto, choquen con ellos y demás. Eh, y entonces, temas bien sensitivos como el tope salarial y la explotación de la imagen del jugador se van a negociar para la próxima temporada 2024. Esto... Son síntomas, y yo lo he dicho antes, de una liga en, en desarrollo, en crecimiento. Estos son síntomas de, de una liga que prospera. ¿Por qué? Bueno, claro, lo primero es que hay voluntad de parte de la liga y de los dueños y de parte de los jugadores. Segundo, de que existe una asociación donde los jugadores tienen representación. Eso también es un buen síntoma que la asociación existe ya hace tiempo, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que haya esa representación y que esté activa. Una de las cosas que es evidente, que a mí me parece que evidencia la salud de la liga y de ese desarrollo, ese crecimiento que está teniendo, es la comunicación que aparentemente hay entre la liga y los jugadores. La voluntad de negociar de los jugadores y poder... Establecer sus límites, como lo hicieron al momento de no haber llegado, o que entendían que no se estaba atendiendo sus reclamos, con la seriedad que ellos esperaban, es decir, si esto no pasa, no vamos a reportarnos a practicar. Eso me parece que es un buen, un, un buen indicio de una asociación que está activa y, y recurre, eh, eh, bien manejada. Y por otro lado, el hecho de que la liga responde, responde a esos reclamos de la manera que lo ha hecho. Que parece, que parece ser con responsabilidad y con seriedad. Lo otro es que esta cláusula del jugador franquicia fue votada, o sea, votaron lo, la Junta de Apoderados y fue de manera unánime. O sea, que los apoderados reconocen que, dado que el bizcocho ahora parece ser más eh, voluminoso, pues los jugadores merecen mejor condiciones salariales o por lo menos mejor acceso a, a oportunidades salariales. Por otro lado. También podemos observar que hay una voluntad de tocar los temas sensitivos en cuestión a esos temas salariales, como es el tope de salarial, que de hecho va a estar subiendo eh, consecuentemente eh, entre, este, entre el año pasado, este año y el año que viene. Pues también se va, a tomar, se va a tocar ese tema para la próxima temporada y se considerará la eliminación de ese tope salarial. Y lo otro es. La explotación de la imagen del jugador, que también se dejó para el año que viene, pero eso es cuestión de que el jugador pueda, me parece a mí, disfrutar de lo que su imagen pueda producirle a la liga. A mí, eso es otro síntoma de una liga en desarrollo, en crecimiento. Entonces, hoy la. Por otro lado, pero en el mismo tema del baloncesto superior nacional, la liga. Digo, perdónenme, la guerra del BCN, la página de la guerra del BCN. Ha publicado esta, y esto tengo que admitir que todavía tenemos que hacer más indagaciones en cuanto a esto, pero a mí me parece interesante esta conversación y no es la primera vez que lo escuchamos. Este es el titular, abierta la posibilidad de tener equipos del BCN fuera de Puerto Rico. Esto lo que quisiera decir es que se elimina la prohibición de que, de que puedan haber franquicias de expansión que no estén en el archipiélago puertorriqueño. Lo primero que me vino a la mente es que alguien, un puertorriqueño, puertorriqueña en Orlando, decida crear un equipo de allá, o de Kisimi, o de Tampa, o ¿okay? qué, que juegue en el baloncesto superior nacional. Ahora, eso tenemos que mirarlo con mucho detenimiento, ver cuáles son las condiciones, si en efecto los dueños aprobaron esto, porque no lo he podido confirmar, pero sé que está ya en las redes sociales y muchas personas lo han podido leer. Pero que sepan que vamos a echar, vamos a indagar en cuanto a esto. Esto me parece sumamente interesante. Me parece que hay que que tenemos que agarrarlo con, con pinzas, todo lo que se va, todo lo que propone esta nueva, esta prohibición o esta eliminación de la prohibición del equipo de expansión fuera de Puerto Rico. Y me parece interesante ver cuál es el fin de todo esto. Pero para, para que te, tenerlo claro. Así es que eso en cuestión, en relación al Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Bueno, son las 6 y 28. Yo voy a aprovechar y recordarles, amigos y amigas, que este programa es traído a ustedes por la Cooperativa de Vega Alta. De tu lado, siempre. Por la Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y por Buen Vecino Café, aquí en la Avenida Hostos, en Atorrey. Gracias a ellos siempre. Por estar conectado. Gracias a ustedes por estar ahí siempre. Siempre, siempre. Gracias a ellos por auspiciar a Bonita Radio. Eh, me dejan saber si se está viendo aquí como en la transmisión que yo tenía como que se frizó. Pero me dejan saber. Todo se ve bien desde el lado de acá. Eh, ahí está. Estamos bien. Bueno. Déjenme acomodar esto acá. Vamos a seguir para adelante. Vamos entonces a hablar. De Michael Jordan <laughs> Déjame leerlo a ustedes primero Aquí me aparecieron comentarios eh, Alex Ah, Edgar García dice Perdón, Edgar García dice Caguas debe coger por lo menos un punto Ay, sé yo lo había leído Corozal en cuatro parciales hoy Mañana ganan Caguas y Naranjito o sea, Caguas le gana mañana a Ponce El domingo ganan Naranjito y Santurce Ojalá me equivoque aquí eh, no te estás equivocando, Edgar, te lo estoy adelantando. Por favor, ponlo ahí, anótalo ahí para que el lunes hablemos de lo que pasó el sábado, el, el domingo. ¿Ok? Alexa, ¿qué ha pasado con la transmisión del voleibol? Sí, en el meollo, pero nadie transmite los juegos. No va a haber transmisión de juego por ahora. Esto está en el tribunal. O sea, la, la, la federación ha ido al tribunal para eh, rescindir el contrato que tenía con, con The Phoenix Fund, que tenía los derechos de transmisión. Eh, tan pronto eso se resuelva en el tribunal, entonces podrían buscar otra entidad que quiera, que, que quiera o esté disponible para transmitir los juegos. Por ahora, Alex exapodora lamentablemente no va a haber transmisión de los juegos. Eh, difícil, pero tenemos que seguir hacia adelante. O sea, eh, tenemos que mirar esto, aprender de esto y seguir a, y, y, y denunciar lo, los daños y la porque esta transmisión, estos derechos de transmisión, no eran exclusivamente para el voleibol femenino, eran para el masculino también. Pero el masculino se transmitió. Eh, la compañía que tenía los derechos de Phoenix Fund para transmitir realmente no ha cumplido ninguno de lo, de lo, de la, de lo que se requería en el contrato con la federación. Ahora la federación está buscando que se rescinda ese contrato para poder moverse hacia adelante en cuestión a eso. Buenas noches, Rodrigo. Distinguidos seguidores de Bonita Radio. De verdad, David Velázquez. Gracias por estar ahí como siempre, hermano mío. Feliz fin de semana. Viernes hoy a las 6 y 30 de la tarde. Qué bueno. Bueno, vamos a hablarle Michael Jordan. Hoy me pongo las botas yo. Yo no sé ustedes, pero cuando se les trae el tema de Jordan y toda la cosa, ¿para dónde ustedes se bandean? Yo me bandeo para Michael Jordan. Y tengo que ser bien honesto porque crecí con él. Ese señor hoy, 17 de febrero, cumple 60 años. Joven, jovencito todavía. No sé si tan joven para jugar dos o tres juegos en la NBA. Estoy seguro que uno lo puede hacer. Pero 60 años cumple el eterno Michael Jordan. Que es un inmortal. No importa lo que pasa con su cuerpo. Su legado será para siempre. Miren, Michael Jordan, de hecho... Make a Wish Foundation anunció que Michael Jordan para su cumpleaños ha hecho la donación más grande que han recibido de parte de un individuo. 10 millones de dólares para la fundación. Así es que un aplauso a Michael Jordan. Quiero nada más pasar por aquí y hablarle el astro Michael Jordan un segundo en conmemoración a sus 60 años. Como les dije al principio. Yo no. Los 17 de febrero realmente hay una persona importante que cumple, que es mi, mi mejor el carnal, el Héctor Rosario. Eh, y de Michael Jordan, pues me, me, me recuerdo que cumple el 17 de febrero por las cosas que publican en redes sociales. Pero hoy es distinto porque es su cumpleaños número 60. Y pues quiero aprovechar y, y, y dar algunos datos para recordar a Jordan y sus tiempos. 60 años hoy, el mejor de todos los tiempos. ¿Qué opina usted? 15 años jugó en la liga, ganó 6 campeonatos, 6 jugadores más valiosos de campeonato, 5 jugadores más valiosos de la liga, 14 apariciones en el juego de estrella, jugó por 1072 juegos de serie regular, anotó 32,292 puntos, el quinto mejor en la historia, para un promedio de 30.12 30. puntos por juego. Eh, este señor realmente lo que nos ha dejado es, aparte de imágenes impresionantes, que estoy seguro que hay de otros jugadores igual de impresionantes, pero Jordan eh, se me hace. Cuando miro que cumple 60 años, la, siempre la imagen que yo tengo de Michael Jordan es de él a los treinta y tantos, tú sabes, ganando campeonatos y, y haciendo. Del huevo de baloncesto, un gran arte, un baile, increíble que él tenía la, la capacidad de hacerlo. Pero cumple 60 años hoy este señor. Miren estas imágenes. No es por restregárselo en la cara a nadie. ¿Verdad? Pero este, este señor estaba en otro nivel. Yo no sé qué ustedes piensan, pero la verdad es que ver las imágenes. da nostalgia. Nostalgia de esa. de esa era mágica de Michael Jordan. Eh, me encantaría saber. ¿Cuál es su posición en cuanto a esto? Pero que no panda el cúnico a todos los fanáticos y fanáticas de LeBron James o de ese lado de la historia. Este fin de semana es el juego de estrella. Y el juego de estrella de la NBA hace ya algunos años ha tomado un formato distinto. O sea, usted tiene los jugadores que más votos sacan. Porque acuérdense que para el juego de estrella son. Eh, se, se pueden se hacen votos, o sea, los fanáticos votan por las personas que quieren ver en el juego de estrellas, pues los jugadores que más votos saquen, pues se convierten en los capitanes de sus respectivos equipos, ¿ve? Está el lado oeste que el capitán es LeBron James y el lado este que el capitán es Giannis Compo de los Bucks de Milwaukee, y cada uno de esos jugadores hace una selección de de los jugadores que tienen disponibles para que sean los iniciales. En el caso de, de Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, que ha sido 13 veces All-Star. Kyrie Irving, 8 veces ha sido All-Star. Jason Tatum de los Celtics, 4 veces. Donovan Mitchell, 4 veces. Y entonces Giannis Antetokounmpo, que ha sido 7 veces un All-Star. En el caso de LeBron James, Stephen Curry, que ha sido 9 veces un, un todo estrella. Luca Doncic, 4 veces todo estrella. Sion eh, Williamson de los Pelicans, dos veces toda estrella, y Nikola Jokic con cinco, cinco juegos de estrella, se unen a LeBron James, que tiene 19 juegos de estrella. Y eso me lleva a mí entonces a hablar de la figura de LeBron James. No vamos a dejar el programa con hablar nada más de Jordan para que no digan que yo solamente hablo de Michael Jordan cuando se habla de la... cuando se discute esto de quién es el mejor y toda la cosa. LeBron James. Si, si nosotros miramos su carrera, Charles Barkley dijo algo bien interesante los otros días en una entrevista. LeBron James tiene la historia deportiva más, más interesante de la historia. Este joven que entra desde la escuela superior siempre asumió los, las expectativas, eh, las cumplió. Los que quieran pensar que no las cumplió porque no ganó campeonatos y cosas de esas. Cuando fue a las finales, pues eso es una discusión aparte, pero ahí estuvo en el escenario más grande siempre, nueve finales consecutivas. Eh, es el máximo anotador de todos los tiempos. Y este fin de semana va a romper otro récord y precisamente se lo va a romper a Karim Abdul-Jabbar, que es las apariciones en juego de estrella. El único año que LeBron James no fue al juego de estrella, fue su año rookie, el primer año que estuvo en la liga. Y recuerden que. El juego de estrella es de jugadores que son votados por los fanáticos. Y en ese momento, si bien es cierto que mucha gente sabía quién era LeBron James, no necesariamente sabían tanto quién era LeBron James y lo votaron al juego de estrella. Así si es que el juego de estrella, el único que no ha ido fue en su año rookie. Todos los demás ha estado. Y hoy, este fin de semana, cumple 19 juegos de estrella. Eso es una cosa increíble. No es que los 19 juegos de estrella, es que estamos hablando de un jugador. Que era protagonista en el 2004 y sigue siendo igual de protagonista en el 2023. Hablemos de longevidad. ¿Cuán protagonista es? Pues mírenlo aquí: es el capitán del juego de estrella este fin de semana, a sus 37, 38 años. Miren, por ahí. Tan relevante hoy como era en el 2004. Esto, es, esto sí que es de reconocimiento, amigos y amiga. Lebron James es tan protagonista hoy como lo fue en el 2004. Ponga eso en la nevera. La relevancia que ha tenido este señor en toda su carrera. Y otra cosa para las personas que miran esto como uno de, las, de, de los requisitos para ser considerado mejor o el mejor o uno de los mejores. LeBron James no ha tenido ni un solo escándalo fuera de la cancha. Ni uno. Viviendo en la era de los teléfonos y las cámaras y las, que la, la gente pendiente y siempre tomándole video, ni un solo escándalo fuera de la cancha. Todo lo que se pueda hablar de Lebron, de LeBron James fuera de la cancha es positivo. Todo. Y eso hay que reconocerlo. Si yo pienso que es el mejor jugador, que es mejor que Michael Jordan, pues miren, eso hay que tomarlo con pinzas porque primero jugaban posiciones distintas. Pero ciertamente para mí, mejor que Michael Jordan no hay nadie todavía. No creo que exista, que vaya a existir. Pero yo, tengo ese pre yo estoy prejuiciado hacia ese lado. Tengo que admitirlo. Eh, es un atleta sumamente disciplinado con su alimentación, entrenamiento físico, un super atleta. Una de las cosas bien interesantes, David, que usted, que gracias por mencionar eso, es que Michael Jordan es notorio por tener algunos, algunos gustos que no son cónsonos con lo que un atleta, particularmente un atleta del siglo XXI, pues puede estar haciendo. Por ejemplo, Michael Jordan es un aficionado al tabaco a fumar tabaco y fumaba tabaco cuando era jugador e inclusive en un momento dado empezó a fumar tabaco antes de los juegos también era bebedor era bebedor le gustaba la cerveza le gustaba el whisky el brandy todo ese tipo de cosas no era no era un alcohólico pero le gustaba el estilo de vida en aquella época era un poco distinto al de ahora y sí LeBron James ha sabido cómo manejar la, su cuerpo invierte y es notorio por, por la cantidad de dinero que invierte, claro, su salario se lo permite, de invertir en entrenadores, en chefs, en cocineros y cocineras que, que le preparan su dieta, en nutricionistas que supervisan, en terapeutas físicos, en masajes todos los días, todo ese tipo de cosas, porque él sabe que su cuerpo es su instrumento de trabajo. Y vemos los resultados que este señor... 20 años después sigue siendo igual de relevante. Esto es impresionante. Yo, eh, El propio Michael Jordan, que jugó muchísimo menos temporada. Eh, no creo. Bueno, ya lo vimos que jugó con los Wizards y no era el jugador que era antes de jugar que, de, de que jugaba con Chicago. Ese no es el caso de LeBron James. LeBron James. Que acaba de romperle récord de puntos a Karim Abdul-Jabbar. Yo creo que va a llegar a los 40.000 puntos y puede tener una meta de meter 40.000 puntos, repartir mil asistencias y mil eh, rebotes. Eh, yo lo veo fácil, con excepción de que tenga una lesión catastrófica. No da indicios. Este señor está promediando 28 puntos a los 38 años. Yo puedo ver fácilmente a Lebron James jugar hasta los 43 o 44 años, a, buen, a alto nivel. Si, si sigue como va, o sea, salvo una gran lesión, no parece que vaya a tener eh, que algo lo vaya a, a frenar. Es impresionante, ciertamente. Bueno, vamos a pasar de tema, vamos a hablar de la AA. El béisbol superior AA hoy hay... 20 juegos en agenda. Ponga eso en la nevera. Mire esto. Hoy viernes 17 de febrero. Anoten, saque su calendario. Si usted pensaba que no tiene nada que hacer hoy viernes, piense de nuevo. Comerío juega en Sidra, 8 p.m. En el estadio Jesús María Freire. Barranquita juega en Aymonito, en el estadio Hermanos Marrero, a las 8 de la noche. Juana Díaz juega en Salinas, en el estadio Manuel González, a las 8 p.m. Santa Isabel en Coamo en el estadio Pedro M. Caratini a las 8 de la noche. Guayama juega en Ponce en el estadio Paquito Montaner a las 7 y media de la noche. Patilla juega en Yabucoa en el estadio Néstor Morales de Humacao a las 8 de la noche. San Lorenzo juega en Maunabo en el estadio Francisco Rosario a las 8. Cataño juega en Guainabo en el estadio Moisés García a las 8 de la noche. Dorado juega en Vega Alta en el estadio Julio Papo Dávila a las 8 de la noche. Vega Baja juega en Carolina en el estadio Roberto Clemente Walker a las 7 y media de la noche. Cabo Rojo juega en Laja en el estadio Joe Bes eh, Besora, Basora perdón, a las 8 de la noche. Peñuela juega en Sabana Grande en el estadio Rafael Milán Padró a las 8 de la noche. Barceloneta en Camuy en el estadio Juan Cheo López a las 8. Manatí en Utuado en el estadio Ramón Cabaña a las 8. Atillo en Florida en el estadio Rafael Fello Marrero a las 8. Las Piedras en Junco en el estadio Mariano Nini Maux a las 8 pm. Las Piedras en Junco, eso ya lo mencioné, Gurabo en Fajarlo en el estadio Concepción Pérez a las 8. Lo hice en Río Grande en el estadio Ovidio de Jesús a las 8 de la noche. San Sebastián en Hormiguero en el Estadio Hermano Ma, eh, Miura a las 7 y media y Aguadilla en Umaca, en Agua eh, perdón, Aguadilla en Aguada en el Estadio Guillermo Hernández a las 8 de la noche. Hay juego, usted, como dije al principio, usted levanta la piedra esa que está enfrente de la casa y hay un juego de doblea. Usted abre el, la puerta esa que nunca abre y hay un juego de doblea. Usted mira hacia el horizonte y hay un juego de doblea. Usted mira el cielo a las estrellas y hay un juego de doblea. Usted mira el mar. Y va a haber un juego de doble a hoy. 20 estadios encendidos hoy para la Liga de Béisbol Superior doble A. ¡Wow! Eh, espero que te equivoques con lo del domingo. Eh, dice David Velasque contestándole a Edgar sobre el juego de KWA y Santurce. Lamentablemente, David, no se va a equivocar. Edgar sabe lo que tiene entre manos. Y el pronóstico está bien basado, bien documentado y bien pensado. Aplauso a Edgar. Bueno, antes de irme. Ah, no, pues yo no he acabado. Uh, espérense. La liga también, la liga AA, para que lo, para que lo tengan en, 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 su, en su radar. Los lanzadores que van en busca de marcas. Ayer estuvimos hablando de Jan Félix Ortega, que se quiere convertir, o está a dos juegos de convertirse en el pitcher que gana 80 juegos en el siglo XXI. Que este señor tiene marca. Eh, tiene 12 derrotas nada más como, como lanzador en eso, en, 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 desde el 2003. Jean Félix Ortega le faltan 2 para las 80 victorias. Omar Sego Martínez de los Cardenales de Laja, le faltan 5 para llegar a 70. Miguel Martínez de los Cariduros de Fajar, los 6 para llegar a 60. Luis Cintrón de los Mulos de Juncos le faltan 2 jueguitos para llegar a 50. Y Héctor Eto Acevedo de los Bravos de Silas, le faltan 3 para llegar a 50. Así que hay mucho por ver. En, este temporada, en esta temporada del béisbol superior A Antes de irme, si a usted le gustan los videos de comida, recetas y demás, yo tengo un nuevo canal de YouTube. También estamos en Instagram y en Facebook. Que se llama El Parriqueño. Los invito a que nos sigan. Ahí ya yo tengo varios videos publicados. Pueden verlo desde carne mechada hasta sopa de cebolla. Los invito a ver los videos en un proyecto. Que llevo trabajándolo hace, hace bastantes meses. Finalmente abrí el canal hace como semana y media. Y ya está arriba para que lo puedan ver en YouTube. El parriqueño. También lo pueden ver en, en Instagram como el parri.queño. Y en Facebook también ahí tenemos nuestra página, eh, El Parriqueño. Ponlo en la nevera. Porque no, me gustaría que nos sigan y vean las, las creaciones culinarias que que hago desde mi cocina, compartirla con todos ustedes y con un toque de creatividad ahí para que lo sigan. Así es que nada, hoy es viernes, yo me voy, son las 6.47, recuerden que Carmen Yenit regresa a las 8 de la mañana el lunes en Noticias con Café y yo estoy a las 6 de la tarde nuevamente con ustedes este próximo lunes. Así es que gracias por estar conmigo, buenas noches, eh, buen provecho, que disfruten el fin de semana. Pórtese bien y pendientes a las páginas de Bonita Radio, porque saben que hay fogones prendido. Eh, está la carrera de las candidaturas ahora que ha tomado viaje. Hoy hubo garata ayer en el Capitolio. Hay que seguir pendientes a, a este, su proyecto Bonita Radio, para que esté al día con todo. Me voy, regreso el lunes, 6 pm, 8 am, Noticias con Café Carmen Enita el lunes. Nos vemos entonces, un abrazo grande a todos y todas, que descansen. Ahora sí, déjenme poner esto aquí para irme con la clase que me caracteriza. Que descansen, buen provecho. Nos vemos el lunes. Chau. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café que puede realizar sus donaciones a través de ath móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.